A pesar de que algunas compañías de seguros apuestan por la digitalización absoluta de los canales de distribución, el agente de seguros es y seguirá siendo el motor de la industria, pese a su inevitable evolución marcada por la tecnología. Yo creo que sí está cambiando el canal de distribución de agentes, digo, lo vemos, ya los agentes están con más tecnología, los agentes están prospectando de otras maneras. Yo soy un fiel creyente que el canal de agentes de seguros bueno, es y será el más importante en seguros. Seguramente habrán otros canales para diferentes segmentos, pero digo, creo que en México la asesoría, los consejos que puede dar un agente, pues son claves en una cultura que todavía nos falta mucho el tema de la prevención y la previsión. El agente de seguros juega un papel fundamental. Para que el agente de seguros se mantenga como el canal de distribución por excelencia del sector, las compañías deben implementar experiencias simples de compra y de servicio, de manera que los asesores generen lealtad en los consumidores a través de coberturas innovadoras y personalizadas. El mercado está evolucionando. El consumidor, el usuario de seguro, está teniendo otras maneras de comprar, otras maneras de otro tipo de necesidades. Y aquí yo creo que lo más importante son dos cosas. Una, conocerlos, porque realmente mucho en el pasado las compañías de seguros hacían más estrategias de adentro hacia afuera que más bien de afuera hacia adentro. O sea, tenemos que voltear mucho a ver quiénes son los clientes y voltear también a entender a los agentes de seguros, ¿no? Que es una parte fundamental de nuestra cadena de valor. Es fundamental que las aseguradoras dejen de centrarse en el producto y viren su atención hacia el cliente. Por eso, deben llevar a cabo una colaboración mucho más estrecha con los agentes para que este canal de distribución pueda ofrecer una propuesta de valor diferenciada, particular y novedosa. Creo que en la segmentación está el secreto de poder definir no solamente nuevos productos, sino hacer innovación en nuestros servicios, hacer innovación en nuestra operativa, ¿no? Que a veces decimos, a lo mejor no es lo más sexy de la innovación, pero realmente a través de la tecnología, de la nueva tecnología, tenemos que ser mucho más rápidos. Tenemos que realmente dar esta evolución a ser una compañía cada vez más rápida, cada vez más transparente y que el asegurado final pueda utilizar la tecnología al momento de la verdad, ¿no? Al momento de un siniestro. La transformación digital en seguros es inminente. Sin embargo, el agente es y continuará siendo protagonista, considerando que todo aquello que no sea automatizable, como la intermediación, será muy valioso en esta revolución tecnológica.